Hay alguien en el closet. Ya me quiero ir, güey. ¿Si abro el closet? ¡Oh! Tengo un mensaje. No, no, espérate, espérate. No manejen mientras conduzcan. No manejen. No. No mensajes. No teléfono, güey. Ya no tengo gasolina. Oye, pero estoy en medio de la nada, güey. Ah. Vamos a echarle gasolina. ¿De qué lado está el tanque? Ah, es que es gasolinera americana. Tienes que ir acá primero. A ver. Hola. Bien, güey. Te ve sospechoso. Chinga, ¿puedo comprar coca? Vamos a comprar ese chocolate. Consumir estos ítems te va a dar más velocidad. Creo que sí soy más rápido. ¿Qué pasa si como un chingo? Consumir. Otro. Consumir. Consumir. Otro. Consumir. Consumir. No, yo pensé que sí se podía. Otro día más sin ser Francesco Virgolini. Cómete un pan. Cómetelo. Cómetelo. Ay. ¿A dónde va? Él simplemente me miró. Oye, ¿qué nalgón estás? Hola, ¿puedo tener $10 en bomba 2? ¿Pasa al puente solo? ¿El puente? El camino de Norwood Valley, me refiero. No mucha gente pasa por ahí en esta época del año. Ten cuidado. ¿Qué quieres decir? Hace ya un siglo, muchas personas han desaparecido aquí abajo. Los habitantes dicen que el monstruo de Norwood Valley los ha destrozado y ha colgado de cabeza en árboles. ¿Puedo usar el baño? Me cagué. ¿Estás jugando, cabrón? Mira a mi compadre, a ver. Ah, mames, pinche manco. Junta el 5 con el 4 ahí. Ganas. ¿A dónde vas, güey? Ah, vamos a hablar con él. ¿A dónde va? Él simplemente me miró. ¿Por qué no me dice nada? Oye, escúchame, cabrón. Usted escuchó sobre el monstruo de Norwood Valley. ¿Huh? El monstruo de Norwood Valley. ¿Sabes algo? Gran error. ¿Qué feo con este vato? Bueno, ya. Vamos por... Ay, una última cosa. Si ves una mujer de vestido blanco o azul tratando de conseguir un viaje... No pares. Cualquier cosa que hagas, nunca, nunca, bajo ninguna circunstancia, levantes una autopista. ¿A poco sí? Vámonos. No sé si vas a encontrar alguna tienda estas horas, pero nos quedamos sin comida para perros. ¿Podrías traer un poco para Milo? Te pagaré de vuelta. Ah, claro. Ya ha habido. ¿No tienes comida para perro? Ah, sí, mira. Eso serían 5, señora. Órale. Voy a echarle gasolina. ¿Cuál es la bomba? La bomba 2. No mames, tengo que irme hasta allá. Manejar es fácil, manejar es fácil. Es como andar en bicicleta, pero son 4 ruedas y las manejas con otro volante. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Upsi! Tiene el tanque. Pues vámonos ya, ¿no? Ok. Nos dijo el señor, vamos a pasar por un puente. Si vemos una señora de vestido blanco, no nos paramos. Y ya. Y ganamos. No pasa nada. No, no es nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es el puente, es el puente. ¡Va a explotar el puente! Qué miedo, ¿no? ¿Te imaginas que se rompe y que explota y que nos morimos todos? Y que me sale una mona ahí y... Ya, pasamos el puente. Oh, otro puente. Hay varias cosas raras sobre esta noche. ¡No! ¿Voy a tener que dar la vuelta? ¡Me van a matar! A ver, déjale hecho reversa. Pues no sé, ¿para dónde voy, güey? ¿Me bajo? No, ya mamó, güey. No me debía haber bajado. ¡Oiga! ¿Quién? ¡Ah! ¡Es un oso! ¡Es un oso, güey! ¡Osito Freddy Fazbear! A ver, pues vamos a los troncos, supongo. ¿Puedo moverlos? Eran pesados. ¡Hola, verga! Pues estás mamadísima, güey. Vamos de regreso al carro, entonces. ¡No! ¡Uy, güey! Pensé que no prendía. ¡No se mueve! ¡Ah! ¡No se mueve! ¡Ayúdenme! ¡No prende mi carro! ¡Ayúdenme! ¡Ey! Vamos a ver el motor, güey. ¡Ah, sí! Lo que pasa es que se dañó... Se dañó ahí una pieza del módulo, del hardware. Sí, no. No, ya. Ya se le dañó todo, güey. Ni modo. Como quisiera que los minions salgan de la tele para abrazarme y que me digan... ¿De qué están hablando? A ver, se paró un carro. ¿Cómo que minions? ¿Qué está pasando? Buenas noches. ¡Ah! ¡Es el güey de la tienda! Tú sos la chica de la estación de gas. ¿Qué le digo? Muchas gracias por parar. ¿Qué estás tratando de hacer allá afuera? Creo que mi auto se rompió. ¿Piensas que puedo conseguir un viaje? Dame ride, güey. Súbase. ¡Vámonos! ¿Podrías esperar hasta que agarre mis cosas? Apúrate, solo tíralas atrás. No voy a estar acá por mucho tiempo. ¡A huevo! ¡Qué buen pedo, mi compadre! Es porque te dije en algo, ¿verdad? Es porque yo sé que come mucha papa. Yo sabía que mi compadre iba a apreciar mis elogios a sus nalgas redondas. ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Falta la comida del perro! ¡Ahí voy, ahí voy! Es que me lo encargó mi mamá. Es rápido, no me tardo. Se llama Firulais. Ah, no es cierto, se llama Milo. Ya, aquí está. Es que mi mamá me pidió comida para el perro. Se llama Milo, es un chihuahua. Le gusta temblar mucho, pero es buen pedo. Bueno, no tanto, porque la otra vez me mordió el huevo y me empezó a salir ahí sangrecita. Pero después de eso ya nunca me volvió a morder. Entonces, pues sí, es buen pedo. Apúrate, necesito empezar a moverme. ¿Qué ha habido? Eres un violador, ¿verdad? Así que no me dirás quién sos, a dónde vas. Pues estaba conduciendo a mi casa y ese pedazo de basura se me rompió. Jason. ¿Qué? Mi nombre es Jason. Ah, ok. Soy Holly. Ok, terminó la conversación. ¿Qué pedo?
¿Por qué tienes dos palancas? Tienes mucha suerte de... ¿Qué? Tienes mucha suerte de que tuve que estar... Tienes mucha suerte... A la verga. Tienes mucha suerte de que tuve que estar en este lado del pueblo esta noche. Ok, ya, por fin, güey. ¿Alguna idea de qué le pasó a tu auto allá atrás? El módulo del hardware. Sabes que lamento haber sido un idiota contigo antes. No soy el mejor con las personas. Ah, no hay pedo, yo tampoco, güey. Yo soy penudo. Oye, ¿pasa algo si me pedorré ahorita? No, ¿por qué se está poniendo negro? Hola. Se pedorrea, güey. Se caga encima. Luego de una pequeña charla me dejó en un motel. Adiós. Pues vamos a pedir un cuarto, yo creo. ¿Qué ha habido? La chica necesita un cuarto para dormir la noche. Cuarto número 9, justo ahí. A huevo. Hablar sobre el auto. 90. Tommy se hará cargo de eso en la mañana. Ah, o sea, van a ir por mi carro. Ok. Una última cosa. Trate de no despertar a los otros invitados. Puede ser que no se la tomen muy bien. Usted tenga una buena noche de sueño. Ok, gracias. Cuarto 9. Okay. Era lindo y cálido. ¿Y mi colchón? Hola. ¿Qué hay? Un closet. ¿Me puedo meter al closet? Me puedo meter al closet. Eso es malo. Si me puedo meter al closet es porque van a venir a buscarme. ¿Y qué hay? ¡Oh! ¡Oh! Nada más avisa que está ocupado, güey. No hagas eso, por favor. ¿Qué está haciendo aquí? Debería estar preguntándote yo. ¿Qué está haciendo aquí, güey? Soy Tommy, servicio al cuarto. Ah, huevo, es Tommy, güey. Servicio al cuarto acá en la posada Roadway, la mejor parada de Northwood. ¿Qué pedo? Es un pinche anuncio este güey. ¿Qué estabas haciendo allá adentro? Ya sabes, cosas de limpieza. Jejeje. Nah. Le voy a pedir que salga del cuarto mientras lo hago. Aquí no me gusta. Voy por mis cosas. Ni siquiera tengo colchón. ¿Qué? ¿Te spawneó un colchón? Uy. Perdón, güey. Hablé con Joe de la situación. ¿Quién es Joe? Pero no se preocupe. Es seguro acá. Yo iré a buscar su auto. También el teléfono del cuarto no está funcionando. Si necesita algo, simplemente pregunte en el mostrador. Es muy raro, señor. Y no está tan nalgón como el otro. No me cierres la puerta, güey. Ah, de hecho, quiero usar el teléfono. Te tengo una buena noche. Préstame tu teléfono, güey. No, pues no hay teléfono. Vamos a guardar lo demás. Ahí estamos. Lanzar. Ay, güey, ¿qué hice? No, no me quiero dormir. Me quiero despertar. ¡Degenere! ¿Qué está pasando, güey? ¿Quién está haciendo pipí aquí? ¿Están haciendo pipí? ¿Me están viendo por la ventana? ¿Qué pedo? No se abre la... ¡Vamos a comer! No, ¿por qué me voy a esconder? ¿Es mi cuarto? ¡Ey! ¿Quién anda aquí? ¿Por qué se escucha como pipí en el baño? ¡Ah! Ok, ¿por qué se abre así la puerta? Ya no quiero. Me voy a dormir. No quería dormir más. El café podría ayudar a mantenerme de pie. No quiero café, güey. Quiero dormir. ¿Afuera en el mostrador, tal vez? Estaba muy corto de efectivo. Es que sí, me mamé un chingo de lana, güey. En comprar puros chocolatitos. Energy soda. Ya con eso, ¿no? No quería dormir. Solo el café podría ayudar a mantenerme de pie. Necesito café. ¿Específicamente café? Ah, máquina de café. Premium coffee. Un espresso, supongo. Un cafechito. Y listo. ¿Pedo? ¡A la verga! ¿Qué tenía este pedo, güey? ¡Ey! Oigo borroso, banda. Mi jefe mandó un mensaje. ¡Ey! ¡No mames! Ya casi llego a mi cuarto. Creo que este es mi cuarto. 9. Ya llegué. ¿Quién está ahí? Ok, me voy a dormir. Me voy a dormir. Ahorita se me pasa. Ya me les estaba yendo. 3:18 a.m. ¿Hola? Espacio para levantar. ¡Oh! Vi que se abrió eso. ¿Quién es? Si ni jala el teléfono, güey. Hay alguien en el closet. Ya me quiero ir, güey. ¡Ayúdeme! ¿Cómo se metió a mi cuarto, güey? ¿Y si abro el closet? Pon Superman para que no me dé miedo. Oye, ¿este pedo es copyright? ¿Puedo ver capítulos de Superman en Twitch? Por cierto, sígueme en Twitch. ¿Quién entró aquí? Me dio miedo, güey. Hay otro final. Sí, este final no me gustó tanto. Siento que se acabó muy de repente. Déjame lo vuelvo a hacer. ¿No se supone que tocan el teléfono? Ah, la puerta. Hola, ¿quién es? Yo del mostrador. Abra la puerta. Déjame checo a ver si es cierto. Efectivamente es yo del mostrador, güey. Ok, vamos a abrirle la puerta al señor. ¿Quién es? Como si no lo hubiera preguntado ahorita. A ver, abrir la puerta. Hola, Joe. Hay alguien en mi cuarto. Ayúdame, por favor, güey. Yo específicamente te dije que no levantaras a nadie, ¿no? No levanté a nadie, güey. Tengo quejas. ¿Para qué estás haciendo todos esos ruidos tontos? Yo no fui, güey. Es el señor. Es el secuestrador. Eso es. ¿Por qué están tus ojos todos rojos? Me drogaste con tu café, cabrón. No tenemos ninguna máquina de café acá. Ven, güey. Te voy a dirigir a mi pinche closet. Ahí hay un cabrón loco. Ven. Está allá adentro, güey. Hazle algo. Ábrele. Joe, deja de hacerte pendejo. Abre el closet. No quiere, güey. Se hace pendejo. Está... Eres parte de esto, ¿verdad? ¿Eres parte de esto? Ya le cerré la puerta. ¡Ah! Se van a abrir puertas, güey. No puede ser. Mira, ven. Te llevo a la máquina de café. ¡Eh! Ya no está la máquina de café, güey. Me va a tratar como un pinche loco enfermo. ¡Ah! ¡Eh!
Se salió de mi casa. Sígueme, vamos por él. No, güey, se escapó el pinche violador acosador. No, ya no lo van a atrapar nunca, güey. Yo había ponido una máquina de café aquí, güey. Te lo juro, mi Joe. Yo la había ponido aquí. Vuelve a tu cuarto. Por alguna razón, su comportamiento cambió rotundamente. ¿Qué pasó? Dije que volvieras ahora, ¿ok? No me escuchaste, dije que volvieras a tu cuarto y no salgas. Fíjate en la mesa cerca de la tele. Nah, ya se abrió el closet. ¡Qué culo, güey! A ver, hay medicinas, dice. ¿Requieres water? Ya tomamos agüita. ¿Todo bien? ¿Nos lavamos la carita? ¿Hola? ¿Ya no hay nadie? Vamos a mimir. ¡Eh! ¡Eh! ¡Me están tomando fotos! ¡Eh, yo soy streamer, cabrón! $10,000 la foto! ¡Bórrala! ¡Bórrala, pendejo! A ver, ese vato ya nada más está diciendo hello. Está loquito, yo creo, güey. Vamos a ver. ¿Qué traes? Por favor, abre la puerta. Necesito ayuda. ¿Qué quieres? Necesito tu ayuda, por favor. Por favor, abre la puerta. No, güey. Sé que estás adentro. Acabo de hablar contigo, güey. No, Joe me dijo que no saliera. Por favor, váyase. Solamente necesito hablar con usted. Juro no ser un policía. Por favor, váyase o llamaré a la policía. Chica linda. ¡Vete a la verga! ¡No, no, 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 no! Ya me escondí, güey. Ya me escondí. El pinche Joe lo sentó, güey. ¡Nos salvamos! Joe, MVP. Tommy, más o menos. Estaba medio raro.